Tiña el cabello de un color negro sin necesidad de salir de casita. Puedes ocultar tus canas al 100%. Mira cómo va quedando de espectacular. Resultados visibles desde la primera aplicación. Te sorprenderán los resultados. Ustedes pueden también utilizar una, una brochita si ustedes gustan. A mí me encanta utilizar mis manitos porque considero que se aplica de una mejor manera. Mírenlo. Deben de ser muy constantes con las aplicaciones. Cabello limpio tres veces a la semana y dejarlo actuar como mínimo dos horas, ¿vale? Miren cómo va quedando espectacular. Resultado desde la primera aplicación con solamente dos ingredientes. Así que acompáñenme y regalen esos deditos arriba, esos corazoncitos y compartan bastante mis videos. Sigan conmigo. Para la preparación de este maravilloso tinte natural. Para un negro intenso, vamos a necesitar de carbón vegetal. Ojo, carbón vegetal. Sí, según la cantidad de su cabello, la abundante y lo largo que lo tengan, pueden utilizar hasta unos 4 o 5 trozos de carbón. Este, por favor, ustedes deben triturarlo primero en una bolsita plástica con una piedrita para dejarlo así como piedrilla delgada. Luego lo van a incluir a la licuadora lo van a licuar súper bien y luego van a cernirlo para extraer el polvo de carbón. Este es el que vamos a utilizar. Espero hayan puesto bastante atención a la explicación que les indiqué de cómo extraer el polvo de carbón. Y continuemos. El carbón. Es considerado un gran aliado de belleza. Mejora el aspecto del cuero cabelludo y de la hebra capilar. Además, es un tratamiento anticaspa súper efectivo. Sirve para teñir el cabello y avivar el color oscuro en melenas que ya lo tienen. Oculta al 100% tus canas. Vamos a necesitar cuatro cucharaditas de este polvo de carbón. Vamos. 3 y 4 este carbón ustedes lo consiguen en supermercados es el carbón vegetal el que nosotros utilizamos normalmente en los asaditos vale ahora le vamos a añadir el zumo de un limón porque este es el que realiza la función de activación mezclamos súper súper bien el zumo de limón con nuestras cuatro cucharaditas de carbón. El limón sirve para teñir el cabello, sirve como un excelente remedio casero para ocultar las canas y fortalecer la hebra capilar. Bueno, aquí estoy mezclando muy bien el polvo de carbón con el zumo de limón para que nos, se nos convierta en... Carbón activado y lo podamos utilizar en nuestras melenas. Si has llegado hasta aquí cómicos porque te encantan las alternativas naturales, así que déjame aquí abajo negro intenso para saber que te gusta el contenido del día de hoy. Sigan viendo. Bueno, ahora voy también a agregar cuatro cucharadas de melaza o de quemado de panela. O de chancaca, o de piloncillo, o de melado de caña. Bueno, según el nombre del país donde ustedes estén ubicados. Atado de dulce. Bueno, esto tiene variedad de nombres. Vamos a agregar cuatro cucharadas. La melaza tiene propiedades para las canas. Es un espeso jarabe utilizado como edulcorante alternativo en productos de hervor de la caña de azúcar. Y gracias a investigaciones científicas, resulta ser muy útil para promover la salud y la belleza del cabello. Esto que agregarlo con mucho cuidado porque es un jarabe bien, bien espeso. Llevamos dos cucharaditas. Mientras más os... Ustedes encuentren la melaza muchísimo mejor. Esta también regenera tu cabello, también acelera el crecimiento, también aumenta la producción de colágeno y melanina y con ello detiene el proceso de las canas. Oscurece bastante tu cabello. 3. Bueno, déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Hilda Alcantara, para Flor Claverías Yutza, para Lucía Bazán, para Ana Matilde Rodríguez y para Emi Oli. Muchísimas gracias por verme. Bueno, está ya nuestra cuarta y última cucharada de este jarabe. Espeso. Miren, miren qué espesura tiene. Y vamos a mezclar súper bien el carbón con la melaza. Bueno, debemos mezclar súper, súper bien y listo. Mírelo. Ya tenemos preparado nuestro tinte 100% natural, caserito sin químicos, para un negro intenso. Modo de uso. Con el cabello limpio. Ojo, con el cabello limpio. Ese debe estar seco o un poquito húmedo. Nos vamos a aplicar este efectivo. Tinte 100% natural en todo nuestro cabello, principalmente en las zonas donde queramos ocultar muy bien nuestras canas, o si deseamos avivar más nuestro color negro intenso, lo aplicamos en todo nuestro cabello. Lo vamos a dejar actuar por dos horas. No se les olvide colocarse su gorrito de plástico o de aluminio el que ustedes tengan en casita, o no una chuspa plástica, no hay problema. Pasado las dos horas. Por favor, nos vamos a enjuagar primeramente con agua fría abundante, agua fría abundante. Se van a ayudar de una peinetica que tenga cerditas bien delgaditas. Vamos a dar nuestro cabello con champú, luego vamos a aplicar nuestro tratamiento nutritivo. En este momento nos ayudamos de la peinetica para que nos elimine cualquier residuo que nos haya dejado este carbón activado, ¿vale? Les encantará los resultados y ¿Sí son que muy constantes con las aplicaciones. En tres meses su cabello estará espectacular. Pigmenta y produce melanina utilizando este tinte natural. Yo le doy un 10. Ustedes, cuánto lean, nos vemos en un próximo video.